La comunidad que vive entre la carrera 25 y 24 de la calle 48 denuncia que desde hace 5 años vienen siendo afectados por el paso de furgones adscritos a una empresa de mensajería del país. Un habitante del sector asegura que cuando pasan por esta vía, por su tamaño, tumban un cable de luz dejándolos inmediatamente sin el servicio de energía. Nosotros llevamos ya 5 años desde la primera vez que Servia entrega la empresa. Lleva pasando sus turbos por acá, por la calle 48, a lo largo, ya que la principal queda a unas cuadras. Y la turbo pasa siempre en las madrugadas y ya van 3 veces en 5 años que nos han roto el cable de la luz y a varios vecinos también se han visto afectados en varias ocasiones de que Servia Entrega ha hecho el daño. Cuando presentan esta problemática, el habitante asegura que se han acercado a las instalaciones de la entidad encargada, pero no les dan una solución oportuna. Nosotros nos hemos acercado ya, con esta sería la tercera vez que nos acercamos a las instalaciones de Servia Entrega a solucionar el problema. En la segunda ocasión, en la segunda vez que Servia Entrega nos causó el daño, casi no logramos que ellos nos respondieran por el daño, ya que nosotros no teníamos pruebas porque el carro había pasado a las 5:52 de la mañana. No teníamos pruebas, gracias a una cámara fue que alcanzó a ver que el carro rompió el cable. Nosotros nos hemos quedado sin luz, la primera vez fueron 20 días, la segunda fue una semana y 2 días. El afectado hace el llamado a la electrificadora de Santander para que busquen la solución más adecuada con el fin de que al pasar los vehículos altos por este sector, los cables no sufran daños. El llamado es a la ESA para que nos colabore acá los vecinos de toda la cuadra a que nos ayuden a que podamos subir un poco más los cables para que este tipo de turbos puedan pasar. Nosotros no queremos que no pasen, sino que queremos que pasen de una manera eficiente sin causarnos ningún daño. Hasta más de 20 días los habitantes de este sector han estado sin el servicio de energía luego de que se presenta este daño.